Me da mucho gusto saludarles, bienvenidos a este espacio que tiene la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. A XSB Radio Nicolaita le mandamos un atento saludo a nombre de este gran equipo. Ya iniciamos con carácter universitario. Un llamado a sumar esfuerzos para que el derecho humano a la educación sea accesible para todos fue el que hizo el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Víctor Manuel Cerrato. Él fue el orador oficial de esta ceremonia que se conmemoró el 157 aniversario luctuoso del reformador don Melchor Ocampo. Se realizó en la Universidad Michoacana ante miembros del Consejo Universitario, de funcionarios y directores de nuestra máxima casa de estudios, presididos desde luego por el rector Nicolaita Medardo Serna González. Aquí el Ombudsman Michoacano resaltó la relación entre Melchor Ocampo y la Universidad Michoacana, centrada en su interés por la educación superior. Esto ocurrió allá en el Colegio Primitivo y Nacional de San Nicolás de Hidalgo. En otras notas, en sesión de Consejo Universitario, se nombraron ya 5 directores. Tenemos nuevos 5 directores en las filas nicolaitas. Vayamos a los detalles con Sara Galeote. Para cubrir el periodo 2018-2022, fueron electos por el Honorable Consejo Universitario de la Casa de Hidalgo, encabezado por el rector Medardo Serna González, los nuevos directores de las Facultades de Arquitectura, Biología, Químico-Farmacobiología, el Colegio Primitivo y Nacional de San Nicolás de Hidalgo y la Escuela Preparatoria Lázaro Cárdenas, ubicada en la ciudad de Uruapan. En sesión ordinaria y luego del proceso de votación, resultaron electos para la Facultad de Arquitectura Juan Alberto Bedoya Arroyo, en la Facultad de Biología Juan Manuel Ortega Rodríguez, mientras que como nuevo director de la Facultad de Químico-Farmacobiología fue electo Héctor Eduardo Martínez Flores. Como regente del Colegio de San Nicolás, se eligió a Miguel Ángeles Hernández y finalmente la Escuela Preparatoria Lázaro Cárdenas será dirigida por Katia Yadira Carranza Sámano. Cabe señalar que tras anunciar los resultados, se tomó protesta solo a los nuevos directores de Biología y Arquitectura. A los restantes se les tomará después del 16 de junio. En asuntos generales fue aprobado por unanimidad del Cuerpo Colegiado Nicolaita el nuevo plan de estudios de la licenciatura en Enfermería, instrumento que es importante en el proceso de reacreditación que la dependencia académica mantiene actualmente. En reunión con la prensa, el rector Nicolaita Medardo Serna hizo mención al número total de estudiantes que ya realizaron el examen de ingreso a nuestra Casa de Hidalgo y agregó que no habrá una segunda convocatoria. Así lo dijo. Prácticamente 15.150 para el nivel licenciatura. Para el posgrado tuvimos prácticamente 900 aspirantes de nuevo ingreso. Así que rebasamos los 19.000 estudiantes que aspiran a ingresar a los diferentes niveles de estudios que ofrece la Universidad Michoacana. ¿No se va a pensar en una segunda convocatoria? Los jóvenes organizaciones estudiantiles señalaban que pues sí podría ser una buena alternativa. No se tiene pensada una segunda convocatoria. Lo que sí estamos realizando, ayer tuve reunión con directores, fue llevar a cabo una relación de aspirantes que se presenten para el bachillerato y algunas carreras de licenciatura donde todavía hay capacidad. Además, se refirió a las unidades profesionales donde se tiene planeadas ya la apertura de nuevas ofertas educativas para que los jóvenes no tengan que desplazarse a la capital moreliana. Creemos que Morelia ya está saturado. Es importante que junto con el gobierno federal y el gobierno estatal hagamos esfuerzos para consolidar en un primer momento las unidades profesionales de la propia universidad. Tenemos una en Ciudad Hidalgo, otra más en Lázaro Cárdenas. Allí hacen falta más carreras, pero para ello
Más allá de la infraestructura necesitamos gastos de operación que den sustento a una nueva oferta educativa. Está muy avanzado el campus de Uruapan. Recientemente, hace como un mes, lo visitamos. Allí estamos pensando en una carrera nueva, agronegocios, pero ese campus da para 4, 5, 6 carreras que todavía no existan en Uruapan, y requerimos nuevamente una gran alianza. La universidad está dispuesta, tiene la experiencia, tiene la capacidad, tiene la voluntad de sumarse a este tipo de proyectos de los gobiernos federal y estatal. Y dentro de las actividades para celebrar el Día Mundial del Medio Ambiente el pasado 5 de junio, estudiantes de la licenciatura en Ingeniería Ambiental y del Programa Ambiental Institucional realizaron una jornada de reforestación donde destacan 8 ejemplares de olivo. Por primera ocasión, estudiantes de la licenciatura en Ingeniería Ambiental organizaron la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente con una campaña de reforestación, donde se sembraron árboles en diferentes áreas de Ciudad Universitaria, entre ellos 8 olivos. Medardo Serna González, titular de la Universidad Michoacana, agradeció la donación de los ejemplares de olivo donados por el empresario y ex nicolaita Manuel Nocetti Tiznado, y dijo sobre esta especie. Un árbol requiere de cuidado. Un árbol requiere de tiempo para que nos brinde su sombra, nos brinde sus frutos, nos dé el oxígeno, consuma el dióxido de carbono que es tan perjudicial y que afecta el cambio climático. Noten cómo muchos de los que estamos aquí presentes nos estamos resguardando de los rayos del sol bajo la sombra de los árboles. Un árbol requiere también que lo estemos alimentando, requiere de acompañamiento. Sin contaminación por plástico fue el lema de esta campaña. El responsable del Plan Ambiental Institucional, José Cirilo Trujillo Jiménez, mencionó que en la última década hemos producido más plástico que en todo el siglo pasado, y cada año en el mundo se usan 500 mil millones de bolsas de plástico, de las cuales al menos 8 millones de toneladas terminan en los océanos. Al hacer uso de la bola, estudiante de Ingeniería Ambiental y organizadora de este evento, Frida Sauno Contreras, mencionó que es la primera vez que los alumnos de esta carrera se reúnen para un evento donde dejarán huella a través de esta reforestación, e hizo un llamado sobre la importancia de diseñar los esquemas para evitar afectaciones y preservar el medio ambiente. Los 8 olivos, así como pinos, ahuehuetes y fresnos, fueron plantados en diversas áreas verdes de Ciudad Universitaria para continuar siendo uno de los pulmones de la ciudad. Vamos a hacer una pausa, es muy breve, regresamos a Los Nicolaitas. Una de las tareas sustantivas de la Casa de Hidalgo es la divulgación de la ciencia, tema que tocó el doctor Horacio Cano Camacho, donde el conocimiento es el producto de la ciencia y busca formar ciudadanos críticos, racionales y responsables. El responsable de divulgación de la ciencia Nicolaita, dependencia de la Coordinación de la Investigación Científica, Horacio Cano Camacho, ofreció una conferencia en el auditorio de la Facultad de Economía, donde aseveró que el conocimiento ayuda a formar personas críticas, racionales y responsables.
La ciencia es parte del lenguaje del común denominador, aunque no les quede claro el concepto. Todos hablan de ciencia, pero la realidad parece decir que es endeble, ya que las estadísticas reflejan todo lo contrario. La divulgación de la ciencia busca compartir la visión científica con un público voluntario y no especialista de una manera atractiva, accesible y entendible. Interesarlo en un tema específico, generar la incertidumbre del conocimiento y estimular el surgimiento de preguntas, definió Horacio Cano. La cultura científica le sirve a los ciudadanos para apreciar el mundo que les rodea, comprender los fenómenos que acontecen a su alrededor, tomar decisiones personales informadas, ser críticos y analíticos de las acciones de su gobierno, así como ser ciudadanos responsables. Esta conferencia formó parte de las actividades de divulgación de la ciencia que organiza el Instituto de Investigaciones Químico-Biológicas. Dentro del ciclo Café Científico se tocó un tema que es muy recurrente y es además muy actual. ¿El cáncer es genético o epigenético? ¿Sabe usted la diferencia? Un tema de mucha actualidad por la cantidad de pacientes con esas alteraciones genéticas en el mundo es el cáncer. ¿Pero es genético o epigenético? Fue el tema del café científico que organiza la Coordinación de Investigación Científica, donde asistieron Alejandro Bravo Patiño, Soraya Palomera Sánchez, Jesús Campos García, investigadores de la Casa de Hidalgo. Actualmente existen 19.5 millones de personas que padecen esta enfermedad, con una tasa del 25% de mortalidad y va en aumento cada año. Para el 2025 se cree que habrá un aproximado de 25 millones de enfermos en todo el mundo, lo que ha provocado que el estudio genético de las causas del cáncer se multiplique. ¿Pero estas modificaciones celulares son genéticas o epigenéticas? Anteriormente se pensaba que el cáncer se desarrollaba por la carga genética, pero no es el único factor determinante para el desarrollo de esta enfermedad. También hay otras, como la exposición a la radiación, el hábito de fumar, la alimentación con productos industrializados, falta de un balance nutricional, cuestiones que tienen un efecto que hace cambiar la conformación química de ese ADN. La cura del cáncer genético es muy complicado, mencionó el doctor Alejandro Bravo Patiño. Agregó que no hay forma de revertir lo que está por herencia, pero cuando se trata de un cáncer ocasionado por aquellos eventos químicos que alteran el ADN, existen tratamientos viables, los cuales deben ser individualizados, ya que cada cáncer provoca reacciones únicas en los individuos y síndromes completos que llevan a la enfermedad. Concluyeron que existen medidas preventivas para evitar que el cáncer de tipo epigenético se desarrolle, como es tener una alimentación rica en vegetales verdes como el brócoli, evitar el consumo de alimentos industrializados, el consumo de cigarrillos y drogas, la exposición prolongada al sol y a la radiación. Son factores que ayudan a disminuir la probabilidad de una mutación celular que dé como resultado un cáncer de tipo epigenético. Esta semana estrenamos una nueva sección. Es llamada Las Bellas Artes. Aquí, estudiantes de la facultad nos muestran todas sus habilidades artísticas. Vamos a iniciar con Emi Landa. Ella es de la licenciatura en Artes Visuales, quien realiza un trabajo a través de la manipulación de imágenes. Estas imágenes son fijas y las convierte en piezas de arte sonoro. Mi nombre es Emi Landa, estudio en la Facultad Popular de Bellas Artes. Decidí estudiar aquí en la facultad porque es una escuela que a través de las materias que imparten te da la oportunidad de ser multidisciplinar y de desarrollar aptitudes tanto en lo tradicional como en las nuevas tecnologías. Todo esto para aplicarlo a la producción artística. Es por eso que yo también me incliné por las materias y por la de arte y nuevas tecnologías para con ello poder realizar proyectos que me permitieran tomar lo tradicional pero al mismo tiempo desarrollar aptitudes que me permitieran salirme de lo tradicional y poder utilizar otras herramientas para la producción artística. El proyecto en el que estoy trabajando se llama Fonema Visus y es un proyecto de creación de piezas de arte sonoro a partir de la manipulación de imágenes fijas propias y con ellas realizar piezas de arte sonoro y parto desde la plasticidad del sonido, es decir, que trabajo con
el sonido como si fuera el bastidor, como si fuera el pincel. Lo tomo para también estirarlo, recortarlo, pero todo esto desde la perspectiva del código informático, que es lo que traen las imágenes, y al mismo tiempo con ellas hacer sonido y hacer piezas de arte sonoro. Durante el segundo seminario internacional del Centro de Estudios APEC, la investigadora Su Jin Lim, ella es de la Universidad de Colima, nos aborda el tema cómo es que la educación y la adecuación tecnológica han contribuido para el rápido crecimiento de Corea. Así lo manifestó. Los rostros detrás del rápido desarrollo económico en Corea del Sur fue el tema que abordó la doctora Su Jin Lim de la Universidad de Colima. Esto durante su participación en el segundo seminario internacional del Centro de Estudios del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC, organizado por el Instituto de Investigaciones Económicas y Empresariales de la Universidad Michoacana. Ante la comunidad universitaria, la investigadora expuso el rápido crecimiento que vivió Corea, donde factores como la educación y la educación tecnológica contribuyeron a hacer de este país una potencia. De esta manera, enfatizó que invertir en la educación en cualquier país será garantía de desarrollo. La autora Virginia Aspe presentó su libro Aproximaciones a la teoría de libertad de Sor Juana Inés de la Cruz, una muestra que hace un análisis entre la influencia del pensamiento de la época y la búsqueda de la libertad. Esto para las mujeres, desde luego. Este se presentó en la Facultad de Filosofía Dr. Samuel Ramos, acompañada por Eduardo González Di Piero, director del Instituto de Investigaciones Filosóficas, y también estudiantes de la misma institución. Enhorabuena por esta presentación. Es momento de hacer una breve pausa. Regresamos porque tenemos mucho más de la Universidad Michoacana. Les dejamos una invitación para que participen en la Feria Interactiva de la Mujer. Esto será el 13 y 14 de junio en la Facultad de Filosofía. Hola, buenas tardes. Pues la Feria Interactiva de la Mujer es un evento académico, pero no solamente hecho para estudiantes o para las personas de la universidad. Es un evento para el público en general de todas las edades, para que aprendan y se diviertan acerca de temas del feminismo y de la teoría de género. Como sabemos, la teoría de género trata precisamente de los problemas que conciernen en cuanto a los estereotipos que hay sobre los varones y las mujeres. Por ejemplo, ¿han escuchado alguna vez la frase "lloras como niña"? Esta frase se le dice muchas veces a los varones tratando de hacer que se hagan pues machitos y fuertes, y a largo plazo esto afecta increíblemente psicológicamente a no solo a los varones, también a las mujeres. El primer evento es el miércoles 13 de junio, son charlas informativas para todo público, y el jueves 14 de junio es el día de actividades y juegos, donde pueden asistir desde niños y niñas hasta adultos de la tercera edad. Es aquí en la Universidad Michoacana San Nicolás de Hidalgo, en la Facultad de Filosofía.
Estudiantes de la preparatoria José María Morelos, bajo el apoyo del programa Jóvenes Emprendedores Impulsa 2018, desarrollaron productos innovadores como popotes biodegradables y un suplemento alimenticio a partir de unas gotas extraídas de plantas medicinales. Los jóvenes entregaron los reconocimientos que ganaron a los directivos de la preparatoria y precisamente estos jóvenes, estos integrantes, nos platican de este proyecto. Es un tema, el de los popotes es un gran tema. Estos son popotes biodegradables. No utilice popotes, por favor. Nuestro producto son tinturas medicinales. Nuestra empresa se llama Tintumed. Consiste en las tinturas medicinales, son a base de un proceso llamado la maceración de las plantas, en el cual se extrae las propiedades de las plantas. En este caso nosotros tenemos de propóleo y árnica. El árnica consiste sirve para los dolores musculares o torcedura. Bueno, nuestro producto lo hicimos con la posibilidad de poder reducir el uso de los popotes plásticos y asimismo reducir la contaminación, porque hay muchísima contaminación por el uso de los plásticos. Y nuestro producto está hecho a base de pectina, grenetina y gelatina, azúcar, y le podemos agregar los sabores que de diferentes sabores. Antes de poner punto final, les queremos hacer una invitación que nos hace muy feliz y nos motiva a todo este equipo de Los Nicolaitas. El próximo 11 de junio, este programa de Los Nicolaitas cumplimos 24 años. Es por ello que mi compañero Fernando Jaramillo y Sara Galeote nos prepararon este pequeño reportaje. Difundir la información generada al interior de la máxima casa de estudios de la entidad fue el objetivo que impulsó la creación de la Televisión Nicolaita. Fue en la década de los 90 cuando un grupo entusiasta de comunicadores y personal universitario puso en marcha un programa de televisión que abrió las puertas al conocimiento externo de la actividad que diariamente se realiza en la Casa de Hidalgo. Así, en 1994 surgió el espacio informativo Los Nicolaitas, donde han desfilado una importante cantidad de mujeres y hombres profesionistas que lograron consolidarlo como un referente de la información que se genera en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Con 23 años de vida y pasando por distintos formatos televisivos, Los Nicolaitas han llevado hasta ustedes una programación vinculada con el acontecer académico, científico, tecnológico, deportivo, cultural y artístico que se desarrolla en nuestra casa de estudios. Se ha convertido en la voz de los universitarios que con pasión y amor recogen el legado de Miguel Hidalgo en su actividad cotidiana. Los colaboradores de este espacio noticioso se han sumado al progreso tecnológico, por lo que día con día se esfuerzan por divulgar la información, valiéndose de las nuevas plataformas de Internet y redes sociales para mantenerse a la vanguardia tecnológica y acercar a los televidentes y usuarios información puntual del quehacer universitario. Un reconocimiento a quienes durante 24 años han logrado engrandecer este espacio universitario. Le enviamos un saludo a las maestras Isabel Tena, a Rosa del Río Torres, que nos siguen muy de cerca en todas nuestras redes sociales. También a Nileve Atram, es una de nuestras seguidoras que siempre nos apoya y nos envía unos mensajes muy importantes. Desde luego, a todos ustedes, muchas gracias y gracias por estos 24 años. A nombre de mis compañeros, me despido. Soy Yareli Sánchez. Hasta pronto.